Quizás la pista más interesante para entrever, porque indudablemente estamos en el umbral de cambios profundos, pero no vemos muy bien qué es lo que viene detrás. Pero una pista para entrever algo de lo que puede venirse tiene que ver con la superación, entre comillas, de aquellas dicotomías que vivimos los adultos entre juego y trabajo, o entre juego y aprendizaje, entre consumo y producción, entre lo serio y lo festivo, entre lo estético y lo argumental, lo cognitivo. Si no tenemos en cuenta esto, no vamos a poder entender que el modo como se relaciona la gente joven con las nuevas tecnologías, especialmente con Internet, no es con un aparato, no es con una máquina, sino con una mediación a través de la cual ellos navegan, y yo no sé quién se inventó este término para nombrar a nuestra manera de escribir y de leer y de crear en Internet, pero Foucault termina uno de los textos más geniales de él sobre otros espacios diciendo que solo los pueblos que navegan sueñan. Creo que de alguna manera hay en la manera como los jóvenes viven hoy esta especie de compresión cultural, pero que tiene que ver únicamente con los modos de entrelazamiento de las diferentes prácticas, porque los jóvenes siguen yendo al cine. En nuestros países, en América Latina, son los que han salvado en buena medida las salas de cine, porque ellos van a las salas de cine más que los adultos. Lo que quiero decir es que esta nueva manera de circular los productos culturales frente a un actor que no separa radicalmente el consumo de la producción, el ocio del trabajo, no solo porque ya podamos trabajar en casa, sino porque dentro del ocio puede haber una dimensión de trabajo, una dimensión de producción, una dimensión de creatividad, creo que trastorna profundamente lo que era la relación puntual de la gente con las diversas modalidades de la cultura, y a la vez creo que la ganancia más de fondo es que mucha más gente que solo usaba y tiraba, hoy día tiene una relación con la cultura mucho más duradera a su modo y mucho más creativa.